un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, escudo antiguo, rocín flaco y galgo corredor, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Dicen que se llamaba Don Quijote de La Mancha y se pasaba los días leyendo libros de caballería. Tanto le gustaban que acabó perdiendo la razón y se obsesionó de tal forma con todas las fantasías de esos libros que no pensaba en otra cosa que en duelos, hechizos, batallas y amores imposibles. Hasta que llegó un día en que tuvo la ocurrencia más insólita: nombrarse a sí mismo caballero andante y salir en busca de grandes aventuras, como todos aquellos héroes de sus libros. Pero Don Quijote necesitaba un escudero, por lo que decidió convencer a un campesino del lugar, amigo suyo. Y aunque no le resultó fácil, insistió. Y le prometió tanto que al final el pobre Sancho, este era su nombre, aceptó ir con él, dejando atrás a su mujer, sus tierras y todas sus pertenencias. Ahora, lo único que le faltaba en su búsqueda de eternidad era una dama de la que enamorarse y por quien suspirar. Porque un caballero andante sin amor es como un cuerpo sin alma. Se acordó entonces de una campesina de una cercana aldea. Aunque apenas la conocía, la había amado a distancia y le sirvió de inspiración para crear a la damisela de sus sueños. Y aunque dicha dama no hubiera existido nunca, siempre sería para él su Dulcinea, Dulcinea del Toboso. ¡Basta ya! ¿A quién le importa eso? Ya estamos con la misma historia. ¿Pero qué estás diciendo? El libro dice claramente... ¿Por qué iba a interesarme por ese libro si yo estuve allí y lo vi todo? Ya, así que tú eres Rucio, el burrito de Sancho. Pero... ¡espera un momento! El único burro parlanchín que conozco es un amigo mío que anda por ahí actuando con un ogro verde. ¡Yo soy un caballo! Y ya es hora de que el mundo sepa la verdad. ¿La verdad? ¿De qué estás rebuznando? Todo empezó hace mucho tiempo, cuando volvimos de aquella primera aventura, Quijote, Sancho, Rocinante y un servidor. ¿Cómo apesta burro por aquí? ¿Y a dónde crees que vas, burro? Este camino es solo para caballos. Entonces, ¿qué hace aquí este cerdo? ¿Estás ciego? ¿No te das cuenta de que es un maravilloso corcel? ¿No estaba hablando contigo? Un día seré un gran caballo y haré cantidad de cosas importantes, ya lo veréis. Pero recuerda que primero tendrás que pasar el examen de pony. Aunque me parece que le costará mucho aprobar el práctico. Y nadie volverá a humillarme nunca más. Si valiente quieres ser, si valiente quieres ser, disciplina hay que tener, disciplina hay que tener, si valiente quieres ser, si valiente quieres ser, disciplina hay que tener, disciplina hay que tener. Un dos, un dos, un dos, un dos. Derecha izquierda, derecha izquierda, derecha izquierda, derecha izquierda, derecha izquierda. ¡Puedo creerlo! ¡Sí! ¡El pirámide! ¡Por Dios! ¿Pero qué estás haciendo? ¡James! ¡La defensa perfecta! ¡Ni un huracán conseguirá derribarla! ¡No!
alucinante. ¡Es increíble! ¡Salvo! ¡Calla! ¡Tú! ¡Tú! ¡No ves ni un paso más! ¿Qué quieres? Tú y yo ni siquiera deberíamos hablarnos. Nuestros dueños no se hablan, pero tú y yo somos caballos y... ¡Negativo! Te ha dejado bien claro que no quiere hablar contigo. Oye, colega, cuando trabajaba de guardaespaldas de Babieca, el caballo del Cid, estábamos rodando una gran escena en Valencia fue cuando yo... ¡Fue culpa del codicioso de Sancho! ¡No! Todo fue culpa de Quijote y de su absurda obsesión por la caballería y el amor, que ni siquiera existe. Quizá no existan para ti. Eres de los que convierten su vida en una gran mentira. Mira dónde estás, en un viejo establo, ejerciendo de oficial de un puñado de gallinas y con un mequetrefe por guardaespaldas. ¿Pero qué quieres invadir? ¿El abrevadero? Rocinante, te has convertido en un cobarde. Esta vez te has pasado, colega. ¡Oh! ¡Tenemos que evitar que Quijote lea esto! ¿Que no lo lea? Pero sí es nuestra oportunidad para recuperar la dignidad de hacer realidad nuestros sueños. ¿Tus sueños querrás decir? Eres igual que Quijote, un... ¡Vamos, dilo! ¡Dilo ya! ¡Un loco! Perdedores. ¡Oh! ¡Una sola orden tuya y le hago picadillo! ¡Ni se te ocurra enseñarle eso! ¡Oye, tú! ¿Pero qué haces? Veamos qué pone este papel. ¡Devuélvemelo! Parece que es algo muy importante. Muy, muy importante. Este es el fin de tus sueños. Pero vamos a ver. Quijote vive en nuestra casa. Lleváis meses sin hablaros y ahora, de repente, ¿queréis negociar? Bueno, pues recuérdale que nos debe 2 años de alquiler. Esta vez es distinto. Vamos a casa del bachiller Carrasco. Es territorio neutral. ¿Quién sabe en qué líos te meterá ahora? ¡Oh, por favor! ¿Y por qué te ha dado por vestirte así, Sancho? Es la ocasión para ir con el traje de calvo, Clay. ¿Qué tiene esto de malo? 10 años y está como nuevo. Y me queda que ni pintado. Hola, amigo. ¿Qué sería de mí sin ti? ¡Y ni se te ocurra conducir ese asno inútil! ¡Coge el caballo nuevo! Es su forma de demostrar afecto. Querido Sancho, pasa. Te estábamos esperando. ¿Dónde está Quijote? Sancho. Vamos al grano, que tengo el burro en doble fila. Caballeros, nosotros tres nos conocemos desde niños. Tú, Quijote, eres el más famoso y culto del pueblo. Después de vos, bachiller. Y tú, Sancho, un hombre respetable y acaudalado. Le seguiste en pos de un sueño, aunque todo acabó mal, ¿verdad? Dijo que me nombraría gobernador de una isla si le ayudaba. Sí, pero no encontramos a Dulcinea. Tú la viste, pero yo no. ¿Por qué me dejaste solo? Como podéis ver, se han recibido muchas cartas acerca de un libro sobre vosotros. Hasta tenéis un club de fans, lo cual no está nada mal. Sobre todo si se tiene en cuenta que yo no he recibido una sola carta en 50 años.
y para colmo han inundado la región con estos panfletos. Yo, caballero de la Media Luna, enterado de las aventuras del caballero andante Don Quijote, le reto a duelo en Barcelona la próxima luna llena. Si soy el vencedor, Don Quijote rendirá sus armas y renunciará a Dulcinea para siempre. Pero si gana Don Quijote, prometo revelar la verdadera identidad de Dulcinea y le entregaré todos mis tesoros y pertenencias. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Contigo? Mi querido Sancho, tendré que recordarte que fuiste tú quien decidió partir con él para resucitar esas historias de caballerías. Y ahora soy Don Quijote y Sancho, Sancho y Don Quijote, un símbolo indivisible de esta hermosa aldea, su patrimonio principal, el orgullo de La Mancha. ¡Vosotros lo sois todo! Ya, ¿y qué quieres? La verdad es que Don Quijote me ha pedido que interceda. ¿No puedes darle un apretón de manos? Acompáñale en esta nueva aventura. Ayúdale tal como lo haré yo, en honor a la amistad. Pues de entrada ya puede olvidarse de ir a Barcelona. En modo alguno puedo olvidarme de Barcelona, si es allí donde se halla la hermosa Dulcinea, reina de mis días y princesa de mis noches. Para ti, Quijote. ¿Un montón de chatarra? Es extraordinaria. Se parece la faja de Teresa. Si no estoy equivocado, esta magnífica joya es nada menos que la Esplandiana. La armadura del caballero Esplandián. Vaya, hay que ver cuánto sabes, Quijote. Todo está en los libros. Por favor, acéptalo como una humilde muestra de la estima de este bachiller hacia nuestro amado héroe. Ya, ¿y yo qué? ¿Eh? Nada. Para mí no hay nada. Tira para seguir así. Págame y estaremos en paz. ¡Claro que te pagaré! En cuanto volvamos de Barcelona. ¡Ay, otra vez no, por favor! Ya te he dicho antes que no, ¿verdad? ¿Qué quieres ahora? ¿Que te siga en otra misión imposible para que vuelvas a dejarme colgado? Oh, mostremos al mundo cómo vivir una vida excepcional. ¡Qué locura! Eso es un sí. Míralos. Están impacientes por partir. ¿Qué? Entre el honor y el dinero, lo segundo es lo primero. ¡Oh! Estoy de acuerdo. Es que no lo he dejado bien claro. ¡No! Amigo mío, un caballero andante no solo hace lo que el mundo espera de él. ¡No! Debe vivir según le dicta su corazón. Olvidas que yo no soy como tú, Quijote. No soy un caballero andante. Solo soy un hombre sencillo. ¿Un trueque? ¿Puedo sugerir un simple trueque? ¡Vamos, vamos, Rucio! ¡Mira! Me ha alegrado volver a verte. Ya. Buena suerte. Que te diviertas. ¡Pero te necesito, Sancho! Tú eres el único que conoce a Dulcinea. Mira, Quijote, yo nunca... Ok, dame un buen motivo para irme contigo. ¿El tesoro? No está mal, ¿eh? Ese tesoro, ¿de cuánto estamos hablando? A ver, ¿lo pone en algún sitio? Pues voy a necesitar otro motivo. ¡Cariño! ¿Ah? Justo a tiempo para ayudarme.
¡Date prisa! ¡Hoy hay muchísimo que hacer! ¡Ya voy, mi vida! Pues yo me quedo con el tesoro y tú con los molinos. No, ¿pero quién se encargará de mis gallinas? Sancho, no sé cómo decírtelo. ¿Llevas algo suelto encima? Ya estamos otra vez. ¿Yo qué? Es que aquí mi opinión no cuenta para nada. Pero si no quiere que lleguen a Barcelona, ¿por qué les ayuda? De cara a la galería, por supuesto. Si quiero ser famoso, tengo que empezar por mi propio pueblo. Aquí todo el mundo adora a Quijote y así creerán que yo le he ayudado. ¿Y ahora qué? Hay que impedir como sea que lleguen a Barcelona, a toda costa. Quiero humillarles, quiero librarme de ellos, acabar con su fama para siempre. Quijote ya lleva puesta la primera trampa. Esa armadura es tan peligrosa como su maldita locura. Y ahora contrataré los servicios del caballero siniestro. Y tú me ayudarás a ejecutar mi plan infalible. ¿Está claro, Avellaneda? Pero, ¿entonces ese siniestro existe? ¡Que no! ¡He dicho que no! ¡No cruzo! ¡Roy! ¡Qué fría! ¡Roy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Disculpen! ¿Quién quiere ser un auténtico caballero andante? ¡Consigan su propia armadura en cómodos plazos! ¿Molino o gigante? ¡Pruébenlo! ¡Hoy tenemos una oferta especial! ¡Oh! Eso es realmente... ¡horrible! ¡Magnífico! ¡Compren aquí mismo un ejemplar de Don Quijote! O sea que lo del libro era verdad. Deben tener su propio libro y asegurar haberlo leído para ser alguien en esta vida. ¡Una ganga! ¡Solo 10 eurocoronas! Pero si yo soy Don Quijote. ¡Claro que lo es! ¡Y todos esos! ¿8 eurocoronas? ¿Qué están haciendo aquí? Pagar para ver a la hermosa Dulcinea antes del duelo. 5 eurocoronas. ¿Pero eso es posible? ¿Y quién lo ha escrito? Miguel de Cervantes. Hay un fragmento estupendo cuando Sancho encuentra a Dulcinea y entonces... Vale, me lo quedo. Pero arranca esas páginas sobre Sancho y Dulcinea. ¿Es aquí, por las sagradas leyes de caballería, donde reside la sin par Dulcinea? Que no necesito un autógrafo. No creerás que te vendo el original por 20 eurocoronas, ¿verdad? Tú has dicho 5. Eso era antes de saber que tenía que improvisar una adaptación. ¿Qué es lo que cuenta ese libro?
Lo que no está en los libros te lo enseña la vida. Vamos, Sancho, debo presentar mis respetos a mi dulce amor. ¡Tú! ¡A la cola! Soy Don Quijote de la Mancha. ¡Mi amada! ¡A la cola! Tranquilo, Sancho. En cuanto nos reconozcan, mandarán a esos impostores a tomar viento. ¿Invitación? ¿Carné de socio? Pero... ¡Fuera! ¡Nada de zapatillas! ¡Siguiente! Noble guardián de la virtud de la Simpar Dulcinea, anuncia, por favor, la llegada de Don Quijote. Déjale entrar. No, él es Quijote. En realidad, mi escudero aquí presente y Dulcinea ya se conocen. Es un gran honor. 100 euro coronas. ¿Solo por verla? Por persona. Descuento solo para bebés, jubilados y veteranos de la batalla de Lepanto. ¿Qué? ¿Y el otro caballero? Yo ya lo veré en Barcelona. Allí todo es gratis. ¿Pero cómo sabes si es ella si no entras conmigo? Encantado de hacer negocios con ustedes. Pasen. Dense prisa y sin empujar. Si es ella, hazme una señal. ¿Sois realmente vos, hermosa dama? ¡Atrás! ¿Qué? ¿Cómo quieres que lo sepa? No puedo verle la cara. ¡Detrás de la raya, pendejo! ¿Estás loco? Bueno, técnicamente, sí. Amigo, ¿podrías apartar esa cortina un poquito? Voy a contar hasta 5. 1... 2... ¿Te atreves a rezarme? 3, 4, 5... ¡Ay, Medea! ¡Tenemos que ayudarles! No soporto la violencia. ¡Compadre! Supongo que es ahora cuando nos dejan hechos papilla. ¿Pero qué les pasa a esas atarras? Bueno, cuenta la leyenda... que el alma de Esplandián vive en esta armadura. ¿Y hay sitio para los dos ahí dentro? Permitidme que os exprese mi pesar por lo ocurrido. Ved cómo mi corazón late atormentado. Oh, amada mía, yo... Quizá ibas demasiado rápido para ella. Perdonen, ¿se puede? ¡Han secuestrado a Dulcinea! ¡Las fuerzas de siniestro han actuado! ¿Pero qué habéis hecho con nuestra pequeña Dulcinea? ¡Caballeros, no perdamos tiempo! ¡Debo salvar a mi amada! ¡Que no escape usted! ¡A por ellos! ¡No me dejéis solo! Confiesa, ¿estás al servicio de Siniestro? ¿Cómo te atreves a decir eso? Yo de vosotros saldría corriendo. Oh, estoy de acuerdo, socio. Salgamos pitando. ¡Ah!
Esa chatarra que llevas me pone los pelos de punta. ¡Caballeros! ¡Hermanos! ¿Quién es Don Quijote? Y digo yo, ¿por qué ser Don Quijote? ¿Por qué no Lancelot, Percival, Amadís, el rey Arturo o los caballeros de Francia? ¿Pero qué clase de caballeros sois? Porque todos sois caballeros, ¿no? Lucháis por la justicia, protegéis a las viudas, ayudáis a los huérfanos y buscáis el verdadero amor. ¿Por qué no hacerlo entonces cada uno a su manera? Somos caballeros. ¿Vos cómo os llamabais antes de ser un falso Quijote? Me llamaba Peter, Peter el panadero. Pero la vida es algo más que hacer pan. Sin duda, pero ¿por qué no ser vos mismo? El señor Peter, el panadero... ¡Ser Peter Pan! ¡Ser Peter Pan! ¡Sí! ¡Me gusta! Vuestro nombre será tan famoso como el de... Don Quijote. ¿Eso qué es? ¡Ridícula! ¿Y vos, cómo os llamáis? Mi nombre, Remigio, y vendía globos. Estos me llaman Globus. ¿Ser Globus? Sí. ¿Suena bien? Entonces... ¿Quién es Quijote? Encomiendo al cielo vuestra protección, amigos. El mundo recordará vuestras hazañas. Y un día nos reuniremos alrededor del fuego y con gran felicidad reviviremos nuestros actos heroicos. ¡A la aventura! ¡Uf! ¡Yo debo ser gilipollas! Oye, eres un genio. A mí no se me habría ocurrido nunca. ¿Qué quieres decir? Todo eso que te has inventado para que se largue. No ha sido ningún truco, amigo. Son auténticos caballeros. Y quizá tú también lo seas algún día. Venga, Sancho. Vamos ya a salvar a mi amada de las malvadas fauces de Siniestro. Ni siquiera sabemos si era ella. ¡Lo era! ¡Créeme! Olímpicos están muy lejos. Pero ese hombre no era ciego. Wow, no sabes cómo odio el campo. No me importa ir de picnic de vez en cuando, pero... ¡Sabía estropajo! ¿Tú cómo te la imaginas? ¿A quién? A Dulcinea. Oh, ya te lo he dicho antes. Me niego a hablar de amor. En lo que a mí respecta, eso no existe. ¿Te imaginas alguien buscándote por todo el mundo solo por ser como eres? ¡Uah! Creo que prefiero comer estropajo. Algún día seré un caballo y Dulcinea me besará. No me digas. Ahora, si me disculpas, tengo un asunto urgente del que ocuparme. Una vez más, Sancho, dímelo otra vez. Dime, ¿cómo es ella? Una entre un millón. La dama más hermosa en la faz de la tierra. Quijote, ¿qué pasaría si Dulcinea no existiera? Mi vida no tendría sentido. Tampoco sería para tanto, ¿no? ¿Y cómo es su voz? ¿Brillante? Escucha, Quijote. Si yo fuera ella, pensaría que eras un buen hombre y te daría una oportunidad. ¿En serio? Pues claro que no. Solo lo digo para que cierres el pico. ¿Es hora de dormir? Buenas noches, Sancho. Buenas noches, Quijote. Sancho. ¿Qué?
Gracias por creer en mí. ¿Qué haces? ¿Quieres matarme de un susto? Todo bajo control. Ese pollo no puede seguir nuestro ritmo, es su problema. Nos llevan tanta ventaja que tendremos que cabalgar todo el día hasta que oscurezca. Un plan estupendo. Es muy convincente. En el campo y despierta, Sancho. Debemos liberar a mi amada. El día es para trabajar. De noche se duerme. Pero es que ya es de día. Yo digo que es de noche. No es malo pararse a comer. Todo el mundo necesita comer. Y tanta gente no puede comer. ¡Una damisela en peligro! ¿Y? ¡Tenemos que ayudarla! ¡Yo no oigo nada! ¡Ay! ¡Es que no me ayuda nadie! Yo me encargo del león. Tú salva a la hermosa dama. Pero si no la conozco... ¡Vamos, mi bravo corcel! ¿Cómo? No me suena de nada. Bueno, a ver, ¿qué hay que hacer cuando te enfrentas a un león salvaje? Temblar. ¿Temblar? ¿Eso es todo? ¡Oh, oh sí! ¡Eso es todo! ¡Ay! ¡Vale, vale! ¡Todos atrás! ¡Yo me encargo de él! ¡Todo bajo control! ¡Rápido! ¡No hay tiempo que perder! Oiga, señora, tranquilita. Hay que actuar de inmediato. Ella corre un grave peligro. Pero es que se le humilla directo hacia nosotros. Entonces, ¡allá voy! ¡Ea! ¿Y para eso hemos venido tan lejos? ¿Solo para hacer el ridículo? ¡Aparta! ¡Vaya jaca! ¡Oh! ¡Está! ¡Está muerto! ¡Ha matado a mi Lucio! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Está muerto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Levántate si te atreves! Me he librado por los pelos. Gracias por escoltarme. Vuestros deseos son órdenes, señora. Aunque por desgracia, no podemos demorarnos más. Perseguimos a los delincuentes que han raptado a mi amada Dulcinea. ¡Qué romántico!
Vamos al castillo. Seguro que mi marido mandará un ejército para capturar a esos bandidos. Y además, así podréis descansar un poco. Atiende a mis invitados y encárgate de sus monturas. ¡Ya vienen! ¡Nuestro temible ejército! ¡Largo! ¡Ah! ¡A la cazuela! ¡Todo bajo control! ¿Ese es el león? ¡Ah, no temáis! Bartolo solo es agresivo fuera de las murallas del castillo. Un pequeño problema de inseguridad. Mis respetos, excelencia. Don Quijote de la Mancha, a vuestro servicio. Cariño, le he dicho a este caballero que capturaremos a los secuestradores de su amada. Prometo que ese carromato no saldrá nunca de esta tierra. Ah, porque imagino que viajan en un carromato. ¿No es así? Os lo agradezco. Pero no puedo dejar que nadie cumpla con un deber que es solo mío. Habéis salvado a mi amada. Permitidme, en nombre de las sagradas leyes de la caballería, que haga lo mismo por vos. Si invocáis esas sagradas leyes, no tengo opción. Primero, mandaremos a mi ejército con Bartolo, un gran rastreador. Y cuando hayan encontrado a esos condenados bellacos, podréis liberar a vuestra dama. Pero si lo deseáis, podemos darles una paliza. ¡Azotarles! ¡Arrastrarles por el polvo hasta que griten pidiendo clemencia! ¡Cariño! Vuestro compromiso me queda claro. Y vuestra recompensa. Pedidme lo que sea y yo os lo concederé. Me considero pagado con vuestro ofrecimiento. Y tú, amigo mío, de todo lo que poseo, elige lo que quieras. O sea, por ejemplo, si pidiera comida, ¿me la daríais? Hecho. ¿Qué más deseas? Dinero. ¿Puedo pedir pasta? Hecho. He oído decir que el noble Sancho desea ser gobernador de una isla. Sí, eso. ¿Puedo pedir una de esas islas con mucha agua alrededor? Por suerte, en mis dominios tenemos una isla así y necesita gobernador. ¡Una isla con mucha agua alrededor! Pero ahora no puedo dejarle solo. Después de todo lo que has hecho por mí, insisto en que tomes posesión de inmediato. Tengo que decírselo a Teresa. No te preocupes, nosotros nos encargaremos. Amigo, perdóname si alguna vez he dudado de ti. Has cumplido todo lo que me prometiste. ¡Por el nuevo gobernador! ¡El gobernador Sancho Panza! ¡Tus ojos! ¡Tus ojos son como... dos ojos! Esto es demasiado. ¡Tu voz! Déjame escuchar cómo suena tu voz. No puedo creerlo. Eres tan seductor. ¿Eh? ¿Qué? Bueno, cuando conoces a las yeguas como yo... ¡Rocinante! Yo le echaría un vistazo a eso. ¡Oh, piérdete! Querido gobernador, disculpa que te haya llamado con urgencia, pero necesito tu ayuda. Es verdad, soy gobernador. Vuestros deseos son órdenes, duquesa. Toma esto. Tengo entendido que eres el único que ha visto a esa Dulcinea. Y quiero preguntarte cómo es esa chica. ¿Por qué queréis saberlo? Está todo escrito en ese nuevo bestseller, todo lo que pasó. Y Cervantes asegura que tú nunca llegaste a ver a Dulcinea.
Y otra cosa. Don Quijote está en grave peligro a causa del caballero siniestro y solo tú puedes ayudarle. Sí, se lo ha inventado él. Oh, no. Real. De lo más real que existe. Y pretende destruir a Don Quijote. Pero sabemos cómo librarnos de él y a la vez ayudar a Don Quijote a encontrar a su Dulcinea. Pero si ella tampoco existe. Escucha con atención. Si quieres salvar a Quijote y quedarte con tu valiosa isla. Como ya es más de medianoche y vuestros soldados no han vuelto, pido permiso para partir. No seáis tan impaciente. Estoy segura de que volverán pronto. En Barcelona puedo hallar a Dulcinea y faltan dos noches para la luna llena. Perdonad mi atrevimiento, mi señor, pero debo abandonaros al instante porque... Oh, sí, eso es. Me ha parecido oír a los guardias. Puede que tengan noticias. Ve ahora mismo. Decidme, Quijote, ¿es cierto que no habéis visto nunca a Dulcinea? No con mis ojos, es cierto. Pero sí con el corazón. Cada segundo de mi vida. Pero Sancho la ha visto. Y su vista es mejor que la mía. A menudo deslumbrada por la pasión. Me parece que me marcho, mierda. Señor, los guardias han capturado... ¿El carromato? Un carromato, y lo han traído... ¿Aquí? Disculpa. Oh, sí, un carromato. Con dos hombres y una mujer. Y piden que les demos asilo según esas leyes de la caballería. Bien, ¿puedo irme? Ah, sí. ¿Qué ocurre? Según esas leyes... No podemos tocarles. Aunque tengáis aquí mismo a Dulcinea y a sus secuestradores, ¿no pensáis hacer nada? ¿Por qué adoptáis leyes que os impiden hacer justicia? Pero si nadie sabe siquiera cómo es Dulcinea. Excepto el gobernador, él sí que la ha visto. Tienes razón. La justicia debe estar por encima de la ley. Pero el gobernador está dispuesto a ayudar. ¿Es ella? ¡Contesta ya! ¡Eso no es Dulcinea! Quijote, la verdad es que... ¡Compórtate como un gobernador! ¿Es posible? Es aquí por la gloria de las sagradas leyes de caballería, el lugar donde... ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡No perdamos más tiempo! ¡Ni te acerques, pendejo! ¡Vamos! Os respetaré según las leyes, con la condición de que liberéis de inmediato a la hermosa Dulcinea, reina de mis días y princesa de mis noches. ¿Liberarme, dices? No te hagas el machote conmigo. No necesito que me liberes, ¿vale? Me habéis dejado sin palabras, Dulcinea. El amor debilita mi voz y mi voluntad. ¿Y tú quién eres? Don Quijote de la Mancha, vuestro fiel servidor. ¡Oh! ¡Otro más! ¡No! ¡No pierdas el tiempo, chato! ¡Vamos, chicos! Vaya paleto. Vaya. Yo nunca imaginé que sucedería así. ¿Por qué los humanos no entienden lo que les decimos? ¿No son tan inteligentes? Nosotros entendemos lo que ellos dicen. Pero todo ha acabado bien, Rufio. Tu dueño ha conseguido su isla, el mío su Dulcinea, y yo una yegua con un magnífico apartamento. Pero si es todo mentira. Es que siempre ha sido mentira. Mientras creímos en ella, no lo era. ¿Macizo? ¡Uy! ¿Eh? ¡Levanta, Rocio! ¡Nos vamos! ¡No puedo! ¡Ahora mismo! ¡Ahora no! ¡He dicho que no! ¿Pero qué he hecho? ¿Qué dirá Quijote? Nunca más podré volver a mirarle a la cara. ¿Macizo?
¡Macizo! ¿Estás sordo o qué te pasa? Mi querido Don, calmad vuestro triste corazón. Dulcinea hablará con vos. ¡Oh! Sin ella, no soy nada. ¿Entonces estáis pensando en casaros? ¿Qué, casarme? ¿Tan pronto? ¿Pero cuánto tiempo habéis estado buscándola? Toda la eternidad. Ese tiempo cuenta, Quijote. Yo me casé con la duquesa sin conocerla. Bueno, en realidad todavía no la conozco. ¿Visto de esa forma? O sea que... ¿aceptáis? Vamos muy despacio. Podríais haber traído caballo. Aún falta mucho para la isla de Barataria, gobernador. Bien. Cuanto más lejos, mejor. No está tan mal. Está como una cabra. Reina de mis días, princesa de mis noches, Don Quijote de la Mancha, vuestro fiel servidor. ¿Se puede saber por qué te repites tanto? A ver, ¿qué me ofreces exactamente? Amor puro y verdadero. ¿Y algo un poquito más tangible? Quiero casarme con un buen partido. Si aún no se lo he pedido. ¿Qué clase de amor es el tuyo si no puedes demostrarlo con hechos? ¿No me merezco un collar de diamantes? ¿No me merezco una casa en el campo? ¿Una buena pensión? ¿Vacaciones pagadas en el Caribe? ¿Un tratamiento de belleza? ¡Apartadle de mi vista! ¿Cómo puede ser el verdadero Quijote ese energúmeno? Pero yo soy él. Ah, sí. Ese que luchó contra los molinos y recorrió el mundo por amor, sin ni siquiera conocerme. Gigantes. Eran gigantes. Mira. Yo nunca he pedido nada, ni una batalla, ni una aventura. Y ahora, cuando lo único que deseo es una boda, el auténtico Quijote no me rechazaría por no ser como había soñado. ¡No me trataría como un juguete! Jamás me ha dolido tanto reconocer un error. He sido un egoísta, Dulcinea. Hagamos lo que dices, inmediatamente. Y todo lo mío es tuyo. ¡Olé! ¡Esta noche fiesta! Y podrás ponerte la ropa nueva que he bordado para ti, con todo mi amor. ¡Pichurri! ¿Dónde estás? Se lo aseguro, Siniestro nunca llegará a Barcelona. Están acabados. Esto incluye el suplemento para tus secuaces, los que se dejaron machacar por Sancho. Y derechos exclusivos por si algún día decides vender la historia. ¿Está claro, Avellaneda? Vamos a ver. Tenemos que pagar el alquiler del decorado del castillo. Mi marido tiene que organizar una boda muy cara para mañana. ¡Oh! Y no pueden imaginar la cantidad de carne de primera que engulle esta bestia cada día. Es lo que habíamos acordado. El resto al final. ¿Y tú no vas a decir nada? Sí. Quiero quedarme con Bartolo. ¿Para qué lo quieres? ¿Para que se coma la gente? ¡Pero si no es vegetariano! Oh. Oh. ¡Yo quiero a Bartolo! Oh. ¿Y yo qué? Ese Quijote no parece estar tan forrado. Pero su amigo sí, nena, y se siente tan culpable que no le negará nada. ¿Quién ha sido? ¡Pichurri! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Déjame en paz! ¿Estás bien, Matizorro? ¿No te gusta mi nuevo peinado? ¿Crees que un pura sangre como yo iba a interesarse por un vulgar jamelgo? Pues nada, ahora viene la parte en la que me dejan hecho polvo. ¡Quítamelo! ¡Quietos! ¡Estoy furioso! Eres tan, tan patético. Oh, 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 oh,
otra hace Quijote. Tenéis que reconocer que Altisidora tiene un gusto impecable. ¿Alti qué? He dicho Altisidora. Amigo mío, olvidaos de Barcelona. Ahora ya tenéis a Dulcinea. La auténtica, por supuesto. No, la verdad es que me preguntaba si mi buen amigo Sancho regresaría a tiempo para la boda. Pues claro, ¿cómo podría perdérsela? Tengo la sensación de haber estado dando vueltas en círculo. Es una trampa, ¿no lo ves? Ahora lo entiendo. ¡Claro! ¿Lo entiendes? Es muy sencillo. Me han dado un mapa equivocado. Oh, vaya. ¿Cómo va a ser esto una isla si no está rodeada de agua por todas partes? ¿Y esto lo has descubierto tú solito o te ha ayudado el Orejones? Gracias por vuestra ayuda, pero yo me vuelvo al castillo. Don Quijote me necesita y no sé si serviría para gobernador. Ah, se debe algo. Tú no vas a ninguna parte. Soy un hombre libre y voy donde me da la gana. No, tú no. ¡Yo de vosotros me aparto! ¡Ay, pollo asado a fuego lento! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Ah! ¡Espera! ¡Ay! ¡Una paliza está bien, pero... ¡ay! ¡Quemarme vivo! ¡Tranquilo, jefe! ¡Yo me encargo! ¡Ay! 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 ¡Para! ¡Que me estás mareando! ¡Ay! ¡Deja de columpiarte y ayúdame! ¿Fuego? No, gracias, yo no fumo, ¿no? ¡Fuego! ¡Es que no vas a esperar a que estemos a salitos! ¡Ni se te ocurre tocarle! ¡Hay que salir de aquí! ¡Todo bajo control! Lo siento, pero no quiero morir tan joven. ¿Qué es todo esto? Ha sido él. ¿No fue él? ¡Oh, amor mío! ¿Pero qué te han hecho? Si no se celebra mañana la boda, alguien tendrá que compensarme. Un tonto vale, pero no un vegetal. Mi valiente corcel. ¿Y yo qué? ¿Quién es más importante, yo o su estúpido caballo? Reina de mis días y princesa de mis noches, yo... quizá tendríamos que esperar un poco. Esta basta boda ya es... de tonterías. ¿A qué estáis esperando? ¿Perdón? ¿Por qué esperar con una luna llena tan fantástica? Todavía no hay luna llena, es... ¿Y qué más da? ¿Por qué no casaros ahora mismo? ¡Altisidora! ¿Aceptas a Don Quijote como tu legítima... ¿Y vos, Don Quijote, aceptáis a esta hermosa dama como legítima esposa? No es como lo había imaginado. ¡No has oído la pregunta, Quijote! Es que...
Pues... yo... ¡No! Bueno... ¡No! ¡Sancho! ¡El gobernador de...! ¡Oh! No habrá boda, Quijote. Te he mentido. No vi a Dulcinea aquella vez como te dije. ¿Qué? La estuve buscando noche y día, día tras día, por ti, mi mejor, mi único amigo. Pero la verdad es que Dulcinea no existe. ¿Entonces quién es esta dama? ¡Ah! ¿Dama? De repente se presenta este enano saltarín, dice que no soy tú, Dulcinea. ¿Y tú lo crees? ¡Me lo inventé todo! Y esa mujer no es más que otra invención. ¿Que yo soy una invención, gusano? ¡Esto es una mujer de verdad! Vámonos, cariño. Otra vez habrá más suerte. Sí, amor mío. Rucio. Espero que el seguro te cubra esto. Nunca pensé que me alegraría tanto de verte. ¡James! ¡Despierta! No tiene gracia. Demasiado tarde. James. Seguro que estás contento. Nos vamos a casa. ¿Seguro? Yo ya no me fío de nada ni de nadie. ¿Y tú? Rocinante. Bueno, por allí se va al pueblo. Teresa debe estar muy enfadada, pero al menos nos dará algo de comer. Además, Barcelona está muy lejos y va a ser lo mismo de siempre, ¿verdad? Esto es el fin, Sancho. Se acabó. Toda mi vida he sido un cobarde, huyendo de la realidad. No se puede vivir de ilusiones. ¿Un cobarde? Has vivido muchas aventuras. ¿Hablas en serio? No conozco hombre más valiente. Un hombre que se atreve a vivir tal como piensa y como siente su corazón. Por lo menos Dulcinea era una hermosa ilusión. Dulcinea. ¿Entonces qué? ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Sí! ¡Vamos! Quijote, hemos venido para un duelo entre tú y el caballero de la media luna. Ajá. Solos, cara a cara, al anochecer. Así es. Entonces, ¿podrías explicarme de qué va esto?
mira quién está aquí. ¿Es Sir Peter Pan? No, ¿no es así? Ya no soy Sir Peter Pan. Le falta marketing. He decidido ser Quijote otra vez. ¿Y Sir Globus? Y yo también. ¿Habéis visto eso? ¿Qué cara? ¡Se cuelan! Tienda, casco, armadura y varias lanzas. La espada es opcional. ¿Número de la seguridad social? ¿Qué es eso? ¿Foto de carne? Sí. Bueno. No es la mejor que tengo, pero... Vale. ¿En caso de accidente? Sancho. Sancho Panza. 633-8456. Es estado. Firma aquí. Eres el Quijote número 163. 50 euro coronas. Pero primero, ¿dónde está mi libro? Esto me arruina. Ahora sí que estamos acabados. No temas, Sancho. Estoy seguro de que todo saldrá bien. ¡La luz! Me parece que ya veo la luz. Por curiosidad, ¿y qué piensas ir montado? Buena pregunta. He visto unos caballos de alquiler que no están mal. Estoy aquí. ¿Y yo qué? Ya lo sé. Tengo la tarde libre. ¿Qué dices, Don? Es que no me ves. ¡Hola! Tal vez. Bah, olvídalo. ¿Por qué no? ¿Eh? ¡Sí! ¿Qué? ¡Ya lo tengo! ¡Rucio será mi corcel! ¡Sí! ¿Dónde está? ¡Aquí mismo! Ah, ¿aquí estás? ¡Sí! ¡Rucio! ¡Sí! ¿Me harías el honor de ser mi caballo? ¡Es que no entiendes ni un simple sí! ¡Eso! ¡Acaba conmigo! No te ofendas, Quijote, pero Rucio no es más que un asno. ¡No lo estropees! Este animal ha dado muestras de gran valor. Es fuerte y resistente. Es un superviviente. Arrodíllate, Rucio. Por la autoridad que me ha sido concedida, según las sagradas leyes de caballería, yo te nombro caballo con el más alto rango. ¡Es el combate del siglo! Y recuerden, solo el verdadero Quijote, el vencedor, tendrá el honor de luchar contra el Caballero de la Media Luna. El Quijote número 26 entra en la arena. Su contrincante, el Quijote número 13. ¡Aplausos, por favor! Yo lucharía en lugar de Quijote si me dejara. ¡Toma! ¡El caballo! ¡Cuidado! ¡No! ¡Allá voy! Olvida lo que he dicho. ¿Tenemos ya a nuestro campeón? 666. Invencible. Más te vale. Os lo ruego, señor. Mandadme a los campos elíseos y doy muestras de cobardía. En nombre del caballero Esplandián, hijo de Amadís y Oriana, que está hoy aquí conmigo. En señal del camino hacia el valor. Y ayudadle a liberar su alma de tan cruel castigo. No
pensarás ponerte esa pieza de chatarra. Es mi armadura. Eso va en serio, Quijote. Y esta cosa, no sé qué tiene de raro, pero no es nada bueno. El hechizo solo se romperá cuando el alma de este caballero participe en un acto de valentía. Eso es imposible. ¡Imposible! Yo tengo fe en ti. Supongo que estás aquí para recoger los cascos tirados por ahí. ¡Apártate! Estoy a punto de entrar en batalla. ¡Soy el caballo de Don Quijote! Tú no irás a ninguna parte. Eres un burro. Si Don Quijote necesita un caballo, puede alquilar a uno de nosotros, que para eso estamos aquí. ¡Exacto! A nadie le gusta quedarse en el pasillo. ¿En el pasillo? En el banquillo. Vamos, Ser Rucio. Es la hora. ¿Qué acaba de llamarle? A mí me ha sonado un poco a cachondeo. Mira quién ha venido a verte. ¿Pero qué es lo que quieres? Este es el trato. Yo me como tus patas y así tu dueño no participa en el torneo. Es que no entiendes nada. Yo estoy retirado. Ahora Rucio es el caballo de Quijote y yo no. ¿Qué acabas de decir? ¡Esto! ¿Quieres que te lo repita yo, colega? ¡Estás vivo! Suelta, James. Eres un buen pollito. Bueno, voy a ver si me cazo una lechuga. Al menos llegaremos a casa para la cena. ¡Salve, siniestro! ¿En qué lío me he metido? ¡Contratado a ese desgraciado para librarnos de Quijote! No se preocupe. No está en la final todavía. ¡Alonso Quijano! ¡Pero qué montura lleva! ¡Esto es ridículo! ¡Burlo! Supongo que algo tenías que heredar de mí. ¡Don Alonso Quijano en su montura miniatura! ¡Finalista!
hablo con todos. ¡Siniestro! Debí suponerlo. ¿Por qué siempre lo atropeas todo? ¡Bachiller! ¿Qué está haciendo aquí? ¿Y con ese disfraz? ¡Maldito seas, Quijote! Desde que era pequeño, he sido un don nadie. Estudié, me esforcé, pero no sirvió de nada. Don Quijote y Sancho Panza son los únicos que importan. Conseguí detenerte cuando puse fin a vuestra primera aventura. O sea que fuiste tú. Espera y verás. Y ahora que por fin tengo la oportunidad de llegar a ser alguien, de ser famoso como tú, tú me humillas delante de todo el mundo. Venga, amigo mío, si quiere llegar a ser alguien, alguien importante, conviértase en caballero. Quizá también escriban un libro sobre vos y será inmortalizado para toda la eternidad. ¿Caballero has dicho? Pero que se apunte a un cursillo de esos a distancia. Discúlpeme, tengo que dejarle. Ha llegado la hora. ¡Aquí se lo juegan todos! ¡Gane el mejor! ¡Ah! ¡No puedo verlo! ¡Ten cuidado! ¡Aguanta! ¡No te caigas! ¡Olvídalo, Quijote! ¡No merece la pena! ¡Lucharé hasta el final! ¡Conozco mi destino! ¡Y yo el mío! ¡Increíble! ¡Sigue en pie a pesar del golpe! ¡Yuhu! ¡Caray! ¡Qué bien! ¡Lo ha conseguido! ¡Vamos! Aún le deben quedar cuentas que saldar. Merece el mejor y el más fuerte de los caballeros.
Debo renunciar a mi amor en nombre de otro amor más puro y de lo que es mejor para ella. ¿Renunciar? Solo el verdadero Quijote llevaría tan lejos el honor y la valentía. Solo Quijote renunciaría al amor en nombre del puro amor. Y por eso eres el ganador, el mejor de los caballeros. Y te mereces mis pertenencias. La ardiente espada. Y yo soy Dulcinea. Igual que tú, yo quería saber si Don Quijote era real o si solo era un producto de mi imaginación. Así que organicé todo esto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que...? Será por la gloria de las sagradas leyes de caballería. ¡Corta el rollo! ¡Sí! ¡Todo abajo, ¡Bravo! ¡Felicidades y todo eso! ¿Pero qué hay de mi tesoro? ¿Tesoro? ¿Sabes cuánto me ha costado organizar todo esto? ¡Lo has conseguido! ¡No ha sido nada! ¡Eres un caballo! ¡Un caballo de verdad! ¿Un caballo? ¡Sí! ¡Y de la mejor raza! ¡Nada menos que un percherón! Vale, vale, ya está bien. No le habléis más. ¡Quietos ahí! ¡Dejadle sitio! ¡Atrás con el mundo! ¡Ay! ¡Sancho! ¡Hasta la vista! ¡Pronto volveremos a reunirnos, amigo! ¡Pero no vuelvas sin antes pagarme el alquiler! ¿Y eso qué es? ¡Todo bajo control! ¿Y para qué quiere tu amigo un león? ¿No conoces a su mujer? Esta, amigos, es la verdadera historia de Don Quijote. Sancho regresó feliz a casa con Teresa y Rocinante volvió a su querido y polvoriento establo para cuidar de sus amadas gallinas. Por cuidar también de Don. ¿Has visto eso? No es de extrañar que Quijote viviera feliz para siempre con esa adorable criatura. Por cierto, yo también me quedé con él, y aunque no me da ni un euro, al menos me comprende. Veo tu cara en todas ellas. Y en la noche oscura y fría, tú eres la luna que me guía. Sé que no hay razón, solo el corazón entiende esta locura. Pero lo hago por ti, esta cruzada sin fin, da sentido a mi vida.